Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, a un programa más de Sport and Golf. El 160 y algo, no me acuerdo, como siempre. Y hoy no es un programa internacional, a no ser que Andalucía se independice definitivamente como algunas otras comunidades españolas. Y hay una persona en Sevilla, otra en Granada y otra en Benalmádena, que además es campeón de España y campeón de Europa. Víctor, ¿qué tal estás? Víctor Casado. Mira, te voy a corregir. Fui campeón de España y campeón de Europa. Y vivo en Benalmádena. Ah, en Benalmádena, efectivamente. Ahí iba yo de pequeño, efectivamente. Y tú tenías... Y la persona que está en Sevilla, Chacho, tenía que estar en Benalmádena, porque es donde normalmente estás, ¿no? Tenía que estar en Moclinejo, más concretamente, que es mi pueblo y un maravilloso sitio todavía por descubrir. Pues sí, no sé dónde está. ¿Está cerca de Vélez Málaga o qué? Sí. Estaba a 20 minutos de Vélez Málaga. Un pueblo pequeñito, de 1.000 habitantes, con un zumo de uva increíble, un vino dulce espectacular y muchos rincones que descubrir. La verdad que no es porque sea mi pueblo, pero... La verdad que es un sitio precioso. Pues ya hablaremos para hacer un programa ahí. Y luego otro nuevo que he conocido recientemente, igual que a Chacho, Antonio Salado, por cierto. Chacho lo engloba todo. Lo engloba todo. A Gillo, me lo presentó Torero, que vive en Granada. Jesús Fernández, ¿qué tal estás, Gillo? Muy buena, encantado de estar aquí con vosotros. Y que te conocí a través de Pepín Liria, amigo común de los dos, el otro día en Antequera, que estábamos los cuatro y mi gran equipo, mi mujer y mi hija. ¿Qué tal lo pasasteis, por cierto, en el Antequera? ¿Cómo se llamaba el Pro-Am? La Casa del Golf, ¿no? La Casa del Golf. Que se jugó primero en Baviera y luego en Antequera. ¿Qué tal lo pasasteis? ¿Qué tal lo disfrutasteis? Bueno, yo solamente estuve un ratito porque tenía problemas personales, ¿no? Sí, yo pasé esa noche a veros, a echar un rato con vosotros, pero me tuve que ir porque tenía aquí la niña mala. Pero bueno, fue poco pero intenso. Bueno, ya tocará más. ¿Qué tal lo pasasteis vosotros? Víctor hasta lo jugó, hizo... Está grabado que llevabas 25 verdes. Lo que me extraña es que luego no conseguiste el primer lugar en la clasificación. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es mi primera educación ganar en tu casa. Me enseñó mi padre hace muchos años y yo sigo siempre la lección de mi padre. Deja ganar a la gente de fuera. Yo es lo que hago. Claro, ha sido eso. Yo creo que ha sido eso, efectivamente. Eres todo un ejemplo, incluso perdiendo. Bueno, pero ganó el diseñador del campo, José María Cañizares, que también jugaba en casa, al fin y al cabo, lo había diseñado él casi todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, jugó muy bien, tuvo un buen equipo y hicieron muchos ojos, muchos verdes. Sobre todo el primer día rompieron cualquier resultado esperado por todos, ¿no? Hacer 24, perdón, que hicieron en Baviera no era fácil. No era fácil. Entonces sería que les ayudaban los árboles, como a mí cuando juego en Baviera, que se me meten las bolas para adentro. Seguramente le ayudaría a todo aquel día, porque para hacer ese resultado, imagínate. Sí, sí. Bueno, yo no te puedo decir cómo lo pasé, Mariano. Te puedo decir que me lo pasé genial y no lo jugué. No lo jugaste, pero ahí hay una escena en el hoyo 1 en la cual estabas tú, estaba Juanje, estaba Fidel... Estaba Mourugán, el profesional. Estaba el profesional de Granada, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Quizá, ¿no? Manuel Pardo, ¿no? Manuel Pardo. Manuel Pardo. Todo el mundo bailando y tocando palmas. Luego lo que pasó es que Fidel y Juanje se pegaron un tortazo con un buggy, pero esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Te queda solo una anécdota. La verdad que ese momento sí que fue para recordar. Y jugando otro banderillero de profesión, amante del mundo taurino y, ¿ah, sí? y gran persona, como el amigo Álvaro Martínez. ¿Felito? Por cierto, recién estrenado trabajo en PIN. Acaba de iniciar su nueva andadura con los amigos de PIN. Ah, sí. Un banderillero que está en PIN, trabajando. Banderillero que estaba en Wilson, ha estado 6 años en Wilson Staff y ahora lleva pues desde el día 2 de mayo siendo el nuevo responsable de la ropa de PIN, en Andalucía, Portugal y Marruecos.
curioso, ¿no? Y estaba allí jugando, no lo sabía, no, no. Claro, no, en el mismo, en el mismo tee de salida lo tenía, Mariano. Ah, sí. Ah, ya sé quién es. Luego comí con él, fíjate. Sí, qué curioso. Sí, claro. Claro, efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, ¿qué me contáis? ¿Qué tenéis por delante cada uno en los temas de golf y en los temas profesionales? Víctor, Chacho y Gillo. Tú tienes, Gillo, un torneo, ¿no? Ya mismo. Sí, nosotros tenemos una empresa aquí en Granada que nos dedicamos a hacer tu tipo de torneo, bueno, a nivel nacional, ¿no? Pero ya era el día 18, nos estrenamos este año aquí en Santa Clara. Y nada, pues a darle caña a la empresa, a potenciar el gol, que la empresa se den cuenta el potencial que tiene y hacer cosas en condiciones, que yo creo que es lo que nos gusta tanto a los jugadores como a los empresarios, ¿no? Y hay que hacérselo ver. Y ese es nuestro objetivo primordial. Bueno, pero sí, a ver, la verdad que empatizo mucho con Gillo en ese sentido, porque sé también la complejidad que tiene el organizar cualquier tipo de evento, el reunir a muchos jugadores en un solo día, que coincidan fechas, que la gente venga bien, y sobre todo, y al final, el valor primordial es que la gente disfrute, y eso es difícil, ¿eh? Te entiendo perfectamente, Gillo, y te deseo lo mejor, y si necesitas algo, ya estamos, ¿no? Ya lo sé, vamos, es complicado, yo, vamos, me fijo en vosotros mucho, en la gente que tiene más experiencia, que hacéis las cosas bien, y bueno, gracias a Dios el año pasado se hizo el primer torneo de presentación, este año el segundo. Estaba programado un circuito por toda Andalucía que se va a hacer en 2020, de hecho se quiere que la sede sea Antequera, y ahí nuestra misión tendrá que tener su importancia. Queremos que la gente se dé cuenta de lo que realmente hay en Antequera, que este proban que habéis hecho, pues creo que ha sido un paso bastante importante para ellos. Y si Dios quiere, el año que viene, pues todo irá en torno a Antequera, en ese sentido. Se va a hacer la prueba hasta el 18 y otra prueba posterior, que lo más seguro que sea en septiembre. Y nada, y esa prueba sí será allí en Antequera para promocionar 2020, el 2020. Bien, bien, bien. Buena idea. Hombre, ahí ya no solo el proban, también tenemos que decir que Víctor ha hecho mucho también en que el proban sea un éxito. Estando dentro del club, incluso fuera. Pero para que también el día que lo celebréis allí en Antequera, pues Víctor te lo va a borrar, también te lo digo. Pues claro, es que ya iremos buscando esa sinergia, porque se pueden hacer muchísimas cosas de cara a esa final del 2020 en Antequera. Claro que sí, claro que sí. Ahí estaremos. Y Mariano incluso también te va a tocar, Mariano, no te va a quedar otra. Pues yo encantado, yo saber lo juego y juego de azules, ¿verdad, Víctor? Sí, jugar de azules, con falda. No, es legal, tú lo sabes, que tú eres profesional y maestro de golf. En cualquier torneo en el cual se esté jugando el handicap, pues sea nacional, se puede jugar en función de donde tú decidas. No solamente por edad, sino porque incluso puedes decidir jugar de cualquier sitio, y para eso está el LOP. Y la posibilidad de jugar incluso con faldas desde rojas, lo puedo hacer también, ¿eh? Pero voy a jugar desde azul. Falda, te dejo también. Yo estoy seguro que una faldita escocesa estaría precioso. Pero esta es otra historia. Todo sea por conseguir 10 puntos más, Mariano, y ganar uno. No te creas, al final yo con esta falda se la pone uno y ya está, no hay problema. He ido probando eso, no ahora, porque hace tiempo que no cumplo el handicap, porque no estaba bien, poco a poco voy cogiendo, además me he metido 15 kilos, todo se junta. Bueno, además cuento esta historia para que Víctor se relaje y si haya alguna posibilidad. Pero he ido jugando. Quería hacer una proposición inteligente. ¿Qué juegas? Escúchame, yo juego de rojas, tú de azules, me das 10 puntos y juego a zurda. ¿Y juegas a zurdas? Sí. Pues sí, aquí se están tirando alto, ¿eh? Pues si quieres lo hacemos así. Yo iba a... Vamos, esto no vea, ¿eh? Yo iba a decir que he ido jugando y generalmente no se mejora. O sea, no juegas mejor en azules, no juegas mejor... Yo iba a decir que con el hierro 7 a zurda hago 145 metros. La leche, uy, macho. No te fíes. Píselo. ¿Pero el pad también lo vas a jugar de zurdas? Todo a zurdas. Pues nada, macho. yo hago... Este va a ser como Nadal, ¿eh? Sí, veremos a ver si... Damos espectáculo. Un diestro emboscado. No,
Yo hago lo que tú digas, porque el caso es que nos vamos a divertir y sobre todo nos vamos a reír, no solamente durante los 18 hoyos, sino luego la tela que me vas a dar en todos los programas sobre el tema, ¿eh? Durante un año o más. Así que yo encantado. Vale, pues entonces nuestro encuentro se centra en Antequera Golf. Yo juego a azules, tú juegas de rojas y de zurdas, ¿cierto? Perfecto. Vale, esto se complica cada vez más. Porque Chacho, eso. Pues no, Chacho. Era. Yo juego de color azul. Bueno, no hay problema. Sí, en ese sentido, a la hora de ofertar cualquier servicio integral relacionado con el gol, para eso estamos. La casa del gol. Así me gusta, así me gusta. Eso ayuda. Usted manda. O sea que vas a jugar con palos de zurdo. Hombre, claro. Hombre, que eso ya, entonces es demasiado fácil. Yo creía que vas a jugar con el canto, tío. Digo, joder, me gana con eso ya, es el colmo. Bueno, para darle a la vez, si es demasiado fácil hacerlo al revés, juega tú de zurda, de roja. Claro. Pero si no le pego de derecha, ahí, como bien, para... bien, ahí está, bien, bien. Ahí está Gillo rápido, Esto rápido, Gillo. No, pero no es lo mismo. Yo no soy profesional de golf, perdona. No es lo mismo, No es lo mismo. Más bien. Ni campeón de España. Ni campeón de Europa. Visto tampoco es zurdo. Gracias, Gillo. Vale, bueno, vale. Bueno, está bien, está bien. Gillo, el domingo te va a comer en casa, vente. Es mejor comprarme un traje que invitarme a comer, te lo digo. No te preocupes, mi mujer tiene unas caceras de comer y que lleva este fin de semana, Chacho. Cocido. No. A mí me ha prometido cocido, ya lo demás no lo sé. Bueno, pues nada, voy a hacer el ridículo jugando desde azules y compitiendo desde rojas de Víctor de zurdas. Y metiéndome una paliza que va a ser memorable, pero esta es otra historia. No, y la falda, se te ha olvidado lo de la falda. Y lo de la falda escocesa, sí. Tendré que buscar una falda tableada, pero ponerme algo por abajo. Mariano, vamos a hacer una cosa. Antes de salir a jugar, te pego unas cuantas bolas azules en el campo de práctica. Uh-huh. Y tú decides. No, yo sin mirar, no te preocupes, me da lo mismo. Vale. Tú lo que quieras. Que con el canto esta tarde, jugando con un paro de diestra, solo con el canto, 40 metros hacía con un sam fácil. Él no se da ni cuenta que lo he visto. O sea, pero es verdad que le ha dado. Un aprochito, claro. Está con el canto, ¿eh? Está encima practicando de izquierdas ya, o sea, tenía esta idea. Por eso te digo, no te fíes, en la cabeza desde hacía tiempo. Lo he visto yo, esta tarde. Estaba esperando. Esto va, seguramente me retira del golf tras todo el tema este y me tengo que dedicar a la bebida. Pero bueno, esta es otra historia. Bueno, contarme más cosas. Yo quiero, por cierto, dar un saludo al Barcelona, que ha sido una pena que perdieran ayer porque podían haber jugado la final. Y especialmente a mi amigo Ander, que se mete siempre con el Madrid y que tenemos que traer la semana que viene o la otra, ¿verdad, Víctor? Para hablar de este tema del Barcelona, ¿eh? Por cierto, mira, estaba hablando con el entrenador, con Valverde, que va a dar unos cursos de saque de esquina. Para meter el gol directamente. Porque lo ha hecho estupendamente este fin de semana. Lo ha hecho muy bien. Sí, sí, ha conseguido marcar un récord mundial. Y yo, el siguiente un poco, hombre. ¿Hey? ¿Qué pasa? ¿Que Gillo es de Barcelona? Vaya, hombre. Que leemos No, a mí el tema del fútbol es que no sé muy bien el fútbol. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero justo después de una paradita. Yo voy a recordar, Antequera Golf, evidentemente, un campo que me encanta, donde voy a tener que jugar de zurdas, no, de diestras, de azules, con falda tableada, pero luego no voy a la comida con falda tableada y cuadros escoceses. Pero voy a sufrir, evidentemente, una derrota brutal jugando Víctor Casado, campeón de España y campeón de Europa, en zurdas y desde rojas. Me gusta mucho Antequera Golf y me gustan sus dos hoteles, que son Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. También tengo que recordar aquí a Green City, un organizador de torneos fantástico que
En breve daremos una fecha para el próximo torneo y que es un nuevo concepto en torneos de golf. Y también recordar al campo de Ander, ya que estamos, ¿no? Club de Golf Río Cerezo, único especial y sede del 30º y 31º campeonato de España y con Ander Martínez a la cabeza de director. Y sin duda uno de los mejores campos de Castilla y León y que está situado en Burgos, ¿no? Volvemos ahora mismo y seguimos hablando. Ah, y por cierto, con un chuletón que no se lo salta un torero. Te lo digo ya aprovechando, Gillo, si vas allí, inténtalo saltar y no lo vas a conseguir, ¿vale? Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Claro, que se me ha ido. Esto, bienvenidos a vuelta. Yo les tengo que mencionar, si ustedes necesitan un campo de golf, un campo, una plaza de garaje, una vivienda, un chalet, Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a resolver el problema, no solamente en Madrid, sino también en Barcelona, en Málaga, en Marbella, y si hace falta en Antequera o en Vélez, Málaga o donde sea. También un campo de golf, Valdeluz, un 72 que se juega muy bien, calles anchas, arbolitos, seguridad, fácil aparentemente de jugar y que merece la pena ser visitado. Y como el campo de Río Cerezo, con una restauración magnífica. Algo que no deja atrás Antequera Golf, por cierto, que no lo hemos mencionado, pero tiene tres restaurantes magníficos en los hoteles y también en el campo, donde es Víctor, ¿verdad?, el primero o el segundo normalmente de Antequera. Oye, estábamos diciendo que ibas a abrir tú para dirigirnos y llevarnos como buen campeón de España y campeón de Europa a la senda de hablar del golf y de meterse conmigo. Venga, tira. Vale, ¿qué te cuento? Igual que yo he comentado antes, yo tengo un torneo de 18 en Bilbao Golf. Claro. Que es un campo de 18 hoyos pitch and putt, torneo de Movistar. Tenemos ya 72 jugadores y una lista de espera de unos 15-16 jugadores también. Y la verdad que, igual que yo, abrí la lista el martes a las 2 de la tarde y la cerré el martes a las 7 de la tarde. Jesús. Oye, eso no cae del cielo porque te haya tocado, eso es porque has trabajado antes.
Ah, bueno, también, bueno, el campo, la verdad que es agradecido, hay mucha gente. Tenemos también un club de golf que se llama Golf, Crisol Golf, del cual también soy vicepresidente y tengo muchos socios. Y la verdad que es un torneo que lo hace la mujer de un socio. Y la verdad que lo dijimos antes que era, lo comentamos antes que era, abierto la inscripción el martes y yo tengo bien. Y la verdad que está muy bien porque para que las empresas hoy en día puedan participar en torneos sociales es importante que haya éxito. Y cuando hace un torneo así la gente lo ve, la gente al final se sigue animando y sigue haciendo el torneo. Y es muy importante. La verdad que estamos contentos y esperemos que sea un éxito para todos, que ganen los mejores como siempre. Y ya está. Y a disfrutar. Y que repitan, eso es el mejor éxito, tanto eso, jugadores como patrocinadores. Efectivamente, eso es lo mejor, sobre todo que lo pasen bien, que disfruten, que tengan después una buena comida y se den sus buenos premios a casa, su buen sorteo y a disfrutar. ¡Gol! ¿Sí? Lo que sí es verdad que creo que hay que darle y poner en alza el valor de organizar cualquier evento. No solo ver el éxito, ¿no? A la hora de jugar un torneo, participar en un torneo, terminar un día, creo que tenemos que valorar el hecho de la organización. Porque ahora mismo me pongo en la piel de Gillo y puedo entender ahora mismo sus noches de preocupación. Acaba de llegar de descargar un camión de material para el torneo, preparar, organizar para que todo salga perfectamente. Y son muchas horas, sobre todo de preocupaciones y de incertidumbre, porque todo no lo puedes llegar a controlar. Te puede surgir, te puede llover, te puede... Es decir, siempre queda algo en el aire a realizar un evento al descubierto, ¿no? No es fácil que todo vaya sobre ruedas y al mínimo fallo a veces llegamos a un punto de ser críticos con cualquier acto. Y creo que debemos ser un poquito más empáticos en ese sentido y pedirle paciencia a los jugadores, ¿eh? Yo te digo, Chacho, desde que estoy con el tema de la organización de torneos, de los eventos y todo, cuando voy a un torneo que no es mío ni nada, que voy, es que ya soy otra persona. Desde que empecé yo a organizar, me doy cuenta del sufrimiento que lleva esa gente, del tiempo que le dedica, de lo que tiene un torneo en sí. Yo preparando el torneo este, si te digo 6 meses, te estoy diciendo poco. Que sí, que es cierto que el tirón final es ahora. Pero entre buscar Welcome Pass, buscar patrocinadores, buscar el tema de alimentación, cómo va a organizar, hacerle a la gente que sea una experiencia, porque al final lo que busca es que sea una experiencia distinta ese día. Que sí, que hagan, como yo le digo a los sponsors, digo, yo te aseguro ni que va, si allí no va a vender ni un coche, ni va a vender aceite, ni va a vender nada. Lo que va a conseguir es que lleven una buena imagen de tu marca. Cuando esa persona se vaya, va a conocer tu marca y del día tan bueno que ha pasado, va a decir, esto es bueno, y se va a llevar una buena sensación de lo tuyo, y todo eso lleva, como bien dices, un trabajo detrás, pero vamos, que ojalá todos los jugadores lo valoraran, entonces no protestarían tanto con las esperas, porque al primero que le duele que una partida esté parada, que se pierda un hoyo, es a la organización. Si nosotros lo que queremos es dinamismo, todo el mundo se lo pase bien, y que los patrocinadores vean sus marcas y su artículo bien representado en el campo, en ese sentido. Y al final, el resumen es una experiencia distinta a un día cualquiera de gol. En el fondo es buscar algo distinto, lo que tiene mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Es como ahora mismo Mariano, montar el tinglado este que estamos aquí hablando nosotros, tiene también, en otra faceta, tiene muchísimo trabajo de preparar el programa, de ver que hablamos, de que si este cable, que si este ordenador, que si mil historias, ¿no? Entonces, creo que en todo deberíamos de poner siempre en el pellejo de los demás. Yo llevo 550 programas y todavía tengo problemas. Es una cosa acojonante, pero bueno, esta es otra historia. Nuevos, ¿eh? Nuevos, es una cosa acojonante. Oye, Chacho, bájate un pelín la cámara, que se te corta y parece más yihadista de lo que parece normalmente, ¿eh? ¿Vale? Ahí. Yo la verdad es que es una cosa que me sorprende. Organizar un torneo debe ser algo realmente complicado. Y los tres estáis metidos en este ajo, ¿eh?, en el mundo del golf. Y realmente, Víctor, ¿cómo se puede acelerar un partido de un pro-am? Tú tienes ahora mismo ahí a 72 personas, ¿eh? Además, en un par 3... Es complicado porque el tema del ritmo de golf en jugar en 18 hoyos, el tema es
una cuestión de, yo para mí lo veo de educación por física. A mí no me gusta hacer o hacer esperar a la gente, porque yo juego de un ritmo rápido, yo soy un jugador que juega rápido, entonces a mí me gusta que la gente vea rápido. Hay mucha gente que le da exactamente igual que me vaya atrás. Mira, nosotros jugamos un torneo de crisol el miércoles. Jugamos en la Texas Scramble, vale, 6 salidas, 3 salidas cada uno, y 6 salidas cada uno, perdón. Jugamos 6 en la partida. Jugamos 3 bolas de Scramble, tardamos 4 horas y 50 minutos. Hubo gente que tardó 4 personas 6 horas. Sí, pero ¿vale? Bueno, es que, y además jugando Texas Scramble, es que no tiene sentido. Dí las razones por las que jugaste 6, que si no va a quedar mal, ¿eh? A ver, jugamos 6 porque faltó una pareja. No, por eso, sí. Cuéntalo, que no. Jugamos 6 porque faltaba una pareja, no se puede quedar sola, tampoco iba a decir, mira, no juega, entonces pues jugamos 6. Y realmente hay mucha gente que tarda 6 horas, pero porque es que le da igual que vaya detrás. O sea, tienes 2 calles y dices, mira, que ha pedido 2 calles, ya, bueno, pero yo juego mi ritmo. Te hago una pregunta, profesional. ¿Y para qué se creó la el Stableford? A ver, si es igual. Mira, yo hago torneo de Stableford en mi club. No lo digo por eso, me refiero, porque estoy cansado de ver a gente que ha hecho raya y dice, bueno, voy a patear ya que estoy aquí. Claro. Es una educación fotofísica. A ver, mira. La gente no arregla piques, la gente no arregla banques, la gente no arregla chuleta, la gente tarda 6 horas en jugar. Y el golf, para mí, es como la vida misma. Tú tienes que ser una persona con tus principios, hacer las cosas bien e intentar que la gente lo haga exactamente igual que tú. Y mira, por ejemplo, que está jugando un torneo de profesionales ahora en Marbella, está jugando un circuito, una pool. Tardan 4 horas y 30 minutos. Si llevas 4 horas y 32 minutos, te llevan a tu casa. O sea, si vas por 16 y has dado 4 de 32, y dices, bueno, hasta llave, a su casa. Y así se acaba el tema. Cuando alguien sea capaz de decir en un campo, mira, sea el director, sea el presidente de comisión de competición, sea el capitán, sea quien sea, más tarde, a tu casa. Entonces la gente empezará a correr. Pero como hay sanciones, y el circuito europeo, si me acuerdo, hay un jugador español que es bastante lento, hay un jugador francés que está bastante lento. Yo jugué con el jugador francés también, y con este, en un torneo en la escuela del circuito europeo, llegó el árbitro del circuito europeo y dijo, 2.000 libras. ¿Cómo? 2.000 libras por juego lento. La próxima son otros 2.000. Llegó el tío, otros 2.000. Y la tercera lo mandó para su casa. Se fue con una multa y... Llegó claro. El siguiente torneo, ganó 8.000 y le quitaron 4.000. 4.000 libras. Y ese tío le fue asegurar que no ha vuelto a ir más lento en su vida. Claro. Vale, pero eso, sobre todo hablando en el tema profesional. Vale. Pues si no te vas a matar, y no te vas a matar, tarda 6 horas para tu casa. Claro, pero. Pues sí, descalificada, partida descalificada. Ya está. ¿Vale? En un torneo se descalifica, pero claro, ahora te. Claro, pero para eso es lo que estás dicho al principio, hace falta una cultura y una educación. Porque ahora te acerca. ¿Cuánto hay que se acerca el Marshall con toda la educación del mundo y le dice? Cuando vayáis, por favor, marcad bola, que estáis en uno de tres, marcad bola, no sé qué. Sí, hombre, ¿cuánto hay? Porque desgraciadamente lo hay. Entonces, que vamos, es que nos estaba pasando en algunos, que no todo, que gracias sí, a Dios. No, hay estaba hablando de un 1%, 1%. Claro, pero el problema es que en 72 personas, con que haya una partida de 4 que te retenga, ya te ha retenido el campo entero. Efectivamente, ese es el campo entero, ¿eh? El campo entero. Yo pidiendo el turno de la palabra. Comentar, como bien decís, la educación, como hemos hecho hincapié todos, esa educación, igual que en un niño pequeño, y los que sois padres sabéis más que yo de ello, ahí también hay que trabajarla. Sí, sí, claro. Los responsables de que no se lleve a cabo dicha educación golfística, pero ya sea en reglas de etiqueta, en comportamiento en el campo, debemos de ser ejemplos, los primeros somos los que ya somos golfistas, para empezar. Creo que las federaciones tienen que realizar un trabajo bastante exhaustivo con ello, que tampoco veo apoyo e iniciativas de ningún tipo, por no decir nada, por lo menos en el ambiente y el ámbito donde nos movemos, que somos andaluces todos, menos Mariano. Pues yo creo que oye, no vemos... Oye, yo no vemos, soy andaluz de adopción, no me paso el día allí. A ver, está en tu casa, Mariano, no hace falta que lo digamos, ¿no?
Pero creo que echo en falta eso, echo en falta que se trabaje en la educación golfística. Hay jugadores, por poner un ejemplo, hoy me ha llamado un señor que acaba de empezar a jugar y no sabe ni cómo hacer el check-in mañana, que quiere jugar 9 hoyos. Y me acaba de llamar hace 25 minutos. ¿Cómo lo hago? Es decir, no hemos enseñado a ese señor ni siquiera dónde tiene que ir a realizar el pago del green fee. Y hablo de un ejemplo real de Champenada. Sí. Cuando mañana va a salir al campo a jugar, no sabe dónde va a realizar el check-in. ¿Cómo le vamos a pedir mañana a ese hombre que arregle una chuleta? No. Si no sabe ni dónde ir a hacer el check-in. Alguien tiene que ser el responsable. Y por esta parte, lo que te toca también, visto como profesional y sí, está claro. Tenés que realizar un trabajo también. No hablo por ti en este caso, que no me cabe la menor duda que eres un crack en todo lo que te propongas, porque lo eres, y lo conozco bastante y doy fe de ello, pero tenemos que trabajar un poco más también en los nuevos jugadores y en los que ya están. Y las federaciones no aparecen por ningún sitio. Algo tenemos que pararnos a preguntar a la hora de hablar de educación, en trabajar el ritmo en un campo. Es decir, yo creo que hay que trabajar mucho antes de salir y esperar en un par tres porque no marquen bola los que van delante. Mira, yo hago un torneo cada año, bueno, este año es el segundo año, hace cada 2 años en el norte, 2 años en el sur, y Carrete de España sub-18, y chamba. Mi niño de 8, 9, 10, 12, 14, 15 años, ¿vale? Sub-16, perdón. El año pasado tuve que poner a gastar dinero a arreglar los piques de 10 entrenamientos. Entonces, si ya con 8, 10, 9, 12, 13 años, 14 años no hacen eso, ¿cómo lo vas a aprender que lo hagan con 20? Entonces, si no lo hace el padre, ¿cómo lo va a hacer el niño? Claro. Entonces, yo no ocupo esto de la federación porque la federación tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer y ya está. Pero sí es verdad que si la federación a esos jugadores que no han regalado el pique los tuviera vigilados por el campo y los descalificara una sola vez, yo no pasaba, se puede asegurar que todo el mundo iba a regalar el pique. Pues ya que llega un día de práctica es tirar 9 bolas a un par 3. Porque 9 bolas a un par 3 con un Sansu es 9 piques. Y no va a arreglar. Entonces, si juegan 100 jugadores a 9 o 10 piques cada uno, están hablando de ¿cuánto? 1000 piques. No puede hacer. Estamos hablando del vídeo de Augusto. ¿Te acuerdas, Chacho? Claro que sí. Sí. ¿Qué vídeo es? Espera, no me lo cuentes ahora. Cuéntamelo después de una paradita y así tenemos el empiece, ¿vale? Yo voy a recordar una cosa. Si su hija o su hijo está entre 8 y 16 años y quiere mejorar su nivel técnico y colectivo en el fútbol, nada mejor y nada más satisfactorio para ustedes, estoy seguro, y para ellos, que el campus de fútbol de San José y Madaleno. Dos exjugadores del Real Madrid, Isidoro San José y Enrique Madaleno, como debe ser, Gillo, como debe ser. Y puede encontrar todos los detalles en campamentodefutbol.com, una página especialmente significativa donde van a poder darse de alta. Quedan muy poquitas plazas, aprovechen la primera quincena de julio, del 1 al 15, y luego la segunda decena del 16 al 26 de julio. Y bueno, yo tengo que hablar también de otro campo de golf, La Bestia. Empezamos mal, ¿verdad? Es así como han decidido llamarla. Y es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 hoyos con agua y 18 bolas o 20 o 30, como te descuides. Siempre y cuando no vayas por el centro. Y sobre todo es importante no vestir con una falda escocesa como me va a tocar a mí. Pero esto es otra historia. Volvemos ahora mismo, no se me vayan. Ah, y suscríbanse y denle a la campanita. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o
en el teléfono 949-870-170. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Mencionar rapidito, muy, muy rapidito, una cosa. Dublin House, 78 programas, 77 hechos. Hay uno ya grabado, el 78. Sin duda, el mejor restaurante de la Plaza Mayor de Guadalajara y uno de los mejores de Guadalajara. Merece la pena que lo visiten y a lo mejor no se encuentran con nosotros por allí grabando un programa, que lo hacemos una vez por semana aproximadamente. Un artículo buenísimo menciona este programa en soygolfista.com.co, ¿verdad, Víctor? Que tú te lo has leído, que te lo he mandado. No voy a hacer comentarios. No vas a hacer comentarios sobre el tema, nada. Bueno, yo no dije eso, pero ha quedado plasmado y ha quedado claro que tanto Ander como tú habéis acertado en el máster. Como también vas a acertar comentando... un torneo que se me ha olvidado mencionar a mí, que lo tienes que mencionar tú, en Antequera Golf, el sexto torneo universitario europeo, ¿no? Sí, del 24 al 7 de junio tenemos el campeonato universitario de Europa, hicimos un mundial, hemos hecho un campeonato de España cada año, y este año es europeo y vamos a tener a los mejores jugadores universitarios de Europa, jugando ahí 3 días en Antequera, para que quieran ir y verlo, que venga, ha sido un gran torneo, un gran nivel, y saber jugadores de... mucha calidad. Bueno, yo vamos a procurar estar. Yo tengo una boda el 29 y también es curioso que coincida el 27. El 26 inicia el Valderrama Master, curiosamente. Coincide. Sí, sí. Yo mencionar muy deprisa mi negocio web. Si usted quiere unas redes virales que vendan, unas páginas web bien hechas, bien dimensionadas y que además... sean, le posicionen en internet, mi negocio web se lo va a resolver. Esto, contarme un vídeo que hemos dejado ahí cortado, que yo no conocía, y describírmelo, por favor. Bueno, pues como bien decía el amigo Gillo, recordaba un vídeo, siempre intentamos también, no vamos a decir dar tips o dar consejos en ese sentido, pero sí que seamos conscientes del daño que puede realizar un pique o una chuleta, y que no se nos olvide repararlo y cuidar todo del campo, donde después vamos a disfrutar todo de un entorno magnífico y unas condiciones excelentes. Contamos con la presencia de un gran amigo, Augusto Barrena, greenkeeper de Guadalhorce, y decidimos pues grabar un vídeo arreglando un pique. Algo muy sencillo, que deberíamos hacer todos prácticamente cada vez que jugamos varias veces, y que a veces pues se nos olvida. Se nos olvida sobre todo la importancia que tiene la recuperación de esa zona dañada, y explicó cómo reparar un pique, cómo hacerlo de una manera adecuada para que la recuperación sea lo antes posible. Pues el vídeo, la verdad, que se compartió muchísimas veces y llegó a tener muchísimas reproducciones. Nos sorprendió a todos porque era un consejo que lo dimos desde el cariño también,
y contar con la presencia de Augusto fue pues un placer, la verdad. Hicimos un vídeo que, sin esperarlo, pues creó bastante furor entre los golfistas. Es que es curioso, porque casi todo el mundo lo hace al revés, ¿verdad? Sí, casi todo el mundo arregla el pique al revés. Sí. Agrosti, o unir, decía, ¿no, Augusto, no? Sí, hay que siempre unir. Y eso Víctor sabrá más que nosotros porque llevará mucho más reparado. Sí, estamos acostumbrados a repararlo al revés y que reparamos hacia adentro como con el vídeo. Y la verdad que si arreglamos el nuestro himno más, sería el campo perfecto. Sí. Sí. Pero mira, yo quiero romper, fíjate, es que parece que es que la gente que juega al gol, todo el mundo somos uno inconsciente y no hacemos nada bien, ¿no? Vale. Lo que quiero dejar consciente, que estamos todos de acuerdo, es que el problema es que aunque haya 100 de uno, hace mucho daño. Claro. O sea, los otros 99 son los más educados del mundo y seguro que hacen las cosas bien, pero con que haya uno que no lo haga, que hace mucho daño. Y ejemplo de eso es que cuando se hace ese vídeo, esa cantidad de reproducciones que se consiguieron fue de gente que sí lo hace, gracias a Dios. O sea, gente que quiere concienciar al que no lo hace, y que cuando él llega a un banco y se lo encuentra mal, o llega a un green y se lo encuentra mal, o ve una chuleta en la calle y no está reparada, le duele. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el daño es mucho mayor que la gente que lo hace bien. No sé si me explico bien. Sí, sí, totalmente. Sí, ¿vale? Perfectamente. Y lleva razón, Gillo. Gracias a Dios, el jugador de gol es una persona educada, una persona que respeta el campo, que respeta al compañero, que quiere hacer las cosas, pero es un deporte que está tan unificado las partidas, no es como el tenis, que una partida está en una cancha y otra está en otra, ¿no? Aquí, aunque haya 18 hoyos y tú estás en uno, pero va enlazado al otro. Entonces, lo que hace mal uno en uno, se lo llevan los otros 17 que vienen detrás. Sí. Mira, yo empecé a jugar golf hace un montón de años. Yo ni me acuerdo. Y me daba clase de Juan Jiménez, el hermano de Miguel Ángel. Y yo siempre recuerdo la frase que me dijo, Víctor, intenta dejar el campo como te gustaría encontrarte a ti. Efectivamente. Buenísimo. Ya está. Solo eso. Sé que no como tú quieres encontrarlo, déjalo. Y entonces, pues yo siempre he sido ese ejemplo y es verdad que te fastidia que llegas a un parque y tengas una huella de uno que no ha limpiado. Pero a lo mejor solamente hay una huella, como tú dices, Gillo, que solamente uno te la ha dejado. Pero si tú la te caes justo en ese zapato, da mucha leche. Entonces, solo intentar dejarlo como te gustaría de encontrarlo, nada más. Con eso yo creo que no hay problema. Además, no es solamente eso, ¿eh? Yo el otro día vi en un campo, se supone que no hace falta quitar la bandera, mucha gente sigue quitando la bandera. Quitaron la bandera y se la dejaron sin poner. Y entonces los que veníamos por detrás, pues nos encontramos que no había bandera. Eso sigue pasando, ¿eh? Bueno, la dejaste al lado, porque no sabíamos dónde estaba, ¿no? La dejaste pegadita. Y luego colocaban el carro, uno colocaba el carro, pues si jugaba a la derecha, lo colocaba en medio, tenía que volver a recogerlo andando. Volvía otra vez, tal, no sé qué. Y el otro, el buggy, que va con un buggy 2, pues en dirección contraria, o sea, no iban hacia el hoyo siguiente, sino se lo dejaban en el otro lado, perdían una cantidad de tiempo espectacular y nadie les ha enseñado. Y esa gente llevaba muchos años jugando, o nadie les ha enseñado cómo se tiene que colocar, o le importa un carajo, que era lo que decíamos también. como dice Gillo, que es una cantidad muy pequeña de jugadores los que sí. Que estamos justo por pecadores, pero que. Sí, es verdad que te encuentras el campo mal estado por un solo persona te duele mucho. No, de hecho, seguro que ese día que estaba viendo, está hablando de una partida. Ese día no jugasteis vosotros y ellos. Seguro que jugaron cientos de personas el campo. Sí, no, lo dijimos en la premia, además lo dije claramente. Es que lo que no puede ser es que un campo se retrase porque haya cuatro jugadores que se crean que el campo es suyo. Uh-huh. Eso, cuatro. Cuatro. Yo sabía quiénes eran, ¿eh? Sí. ¿Os habéis planteado que no estaría mal el realizar alguna prueba teórica antes de sacarse la licencia? Es que debería hacerse, lo que pasa es que no, yo cuando hago el examen de reglas y de handicap, hago un examen de reglas y digo de comportamiento en el campo. Eso lo haces tú, jefe, y realmente la mayoría de los campos, pocos conozco yo que lo pongan en mano. Yo hago una de las etiquetas y me hice uno y lo van haciendo. Y si lo prenden en el examen, lo han suspendido.
Pero es que debería ser obligatorio. Es que era lo que antes se hacía y tardaba un jugador en salir un año, a veces hasta dos. Pero también. Con licencia. Está primando la economía, es que todo al final pasa claro, lo mismo. Claro, claro. La prima, él no le voy a llamar la atención a este porque necesito tantos socios y lo digo se me va. Es que desgraciadamente eso es lo que pasa. Uh-huh. Hay que educarnos a que, mira, que no es que te he hecho, que no te he hecho, que es para que mañana te encuentres bien las cosas, que es por tu bien, que no es ni por el mío ni por el de, que es por el tuyo propio. Pues hay que tener esa mano izquierda de buscar el medio de conseguir que la gente se conciencie a eso. Lo claro, el que es cara dura, al final es cara dura aquí en el cine y comiéndose una morcilla. También lo que no puede pasar es, viene un jugador, no se le da la licencia porque quiera salir a jugar mañana y cojo, me voy a otro campo y se la da. A otro punto geográfico, paga 240 euros para que le dé la licencia, no da ni una clase y te encuentras que está jugando una partida delante tuya y te están tirando una bola detrás. Y después es gracioso porque dice pero no dice, bueno, pues caballero, disculpe que estábamos en el green, tenga usted cuidado a la hora de tirar. Me dice, no, si yo he tirado a la izquierda, yo no he tirado a Daro. Y digo, sí, claro, pero, usted no tira a darme, pero es que yo estoy en el green y usted está a 90 metros tirando, aunque usted tira a la izquierda me va a poder dar un bolazo, ¿no? Es que pagó para que le diera la licencia en otro campo, y eso existe también. Eso sí, son ejemplos reales. Por eso digo que habrá que hacer algo para intentar evitar esto. También es verdad que para que el gol siga creciendo necesitamos licencia. La licencia por el tema económico. Pero esto es un descalabro. Si regalamos el carnet de conducir a todo el mundo sin saber conducir, imaginaros lo que se puede liar. Bueno, eso se ha hecho. ¿También? También. Y por eso pasan muchas cosas de las que pasan. Cierto. Hay que ser consecuente también con las responsabilidades que tenemos cada uno. Y creo que hay que seguir fomentando y apoyando el que el golf siga creciendo de una manera positiva y regulada, sobre todo. En el hoyo 18 un tío con unos flagelos y ya está. El que se haya portado mal se le flagela y ya no vuelve a querer cometer el error. Y andando. Se le pone una falda. O se le pone una falda. Como también, era, como había. Tengo que buscar una falda. La falda me gustaba yo también, jefe, sí. No sea por ganarte, Sí. Yo ahora, aunque tengamos una retención de audiencia del 94%, aquí creo que no llegará a todo el mundo. Yo nunca juego con calzoncillos al golf. Entonces, excepcionalmente buscaré algún tipo de protección con el rollo de la falda, ¿vale? Porque si no podía ser horrible el espectáculo dantesco. Como te pillo un día de viento, cuidado. Eso puede pasar en Antequera sin ningún problema, efectivamente. Sí, sí. Bueno, también dime. No quiero ser originario ni más de los lados, pero si pierdes bolas, siempre te das dos bolas más ahí. Dos bolitas más. Pero no son reglamentarias, no son reglamentarias. ¿Eh? Que jugara con frío ya no se le ve nada, hombre. Bueno, esto está pasando ya a horario de mayores. Como hay niños, yo creo que ha llegado el momento de parar aquí. Os emplazo para un siguiente programa. Ha sido un placer teneros aquí. Y de verdad que muchísimas gracias. Y a ver si mejoramos nuestros problemas con Skype de una vez y deja de haber problemas de seguridad. Víctor, Gillo, Chacho, Gillo, Víctor, que muchísimas gracias, ¿vale? Gracias, un placer. A vosotros. Chao. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Estos señores vendrán cuando quieran, como siempre, y yo, para su desgracia, mañana vuelvo. Cuídense, chao. Gracias. Mañana. Escuchas Coaching Golf, Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar?
¿Odia que no le den paso a los del Forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos!
www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.